¡Traquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero enseñaros 10 trampas de mi repertorio enigmático E4. Pero antes de comenzar, quiero responder a una de las respuestas más habituales que me soléis hacer. ¿Por qué debería jugar E4 enigmático? La primera ventaja es que es una apertura muy fácil de recordar. Las líneas que he escogido para esta apertura, al igual que para mis otras aperturas enigmáticas, se juegan por planes y nos permiten obtener un juego activo sin necesidad de tener que memorizar miles y miles de variantes. La segunda ventaja es que está repleto de ideas que luchan por ganar la iniciativa, con el objetivo de incomodar a nuestros rivales desde el inicio. La tercera es que la mayoría de variantes son muy poco conocidas, saliéndonos así de las variantes principales donde la mayoría de jugadores ya cuentan con sus recetas enigmáticas. Así que de esta manera vamos a sorprender a nuestros rivales y van a tener que improvisar desde las primeras jugadas. Y la cuarta ventaja, y por la cual estoy haciendo este vídeo, es que existen muchos truquitos enigmáticos, combinaciones que nos pueden hacer ganar muchas partidas por la vía rápida si nuestros rivales no se andan con cuidado. Así que no me distraigo más, pero una última cosa. Recordad que tenéis acceso completamente gratis a las clases de prueba de este repertorio enigmático E4 en la descripción del vídeo. Si queréis saber si es para vosotros, podéis acceder y sin ningún tipo de compromiso disfrutar de esas clases gratis. ¡No me distraigo más! ¡Vamos al tablero! La primera trampa se puede emplear contra E5, una de las defensas más populares con un registro de hasta 1 billón de partidas atendiendo a la base de datos de Lichess. Aquí mi recomendación es continuar con caballo F3 atacando al peón indefenso y tras caballo C6, caballo C3. Entrando así en la apertura de los tres caballos. ¿Cuál es el objetivo de jugar esta apertura? Aquí existen otras opciones principales, como la apertura española, la apertura italiana o bien la apertura escocesa. Pero la mayoría de jugadores con piezas negras cuentan con sus recetas enigmáticas, ya que existe muchísima teoría en estas aperturas y, por tanto, la razón de jugar caballo C3 es salirnos así de la teoría convencional y tratar de sorprender a nuestros rivales desde el inicio. Tanto es así que aquí la segunda opción más empleada por piezas negras ya se trata de una imprecisión, y es alfil C5. Las negras han omitido un sacrificio táctico que nos va a permitir obtener ventaja, que sucede tras caballo por E5. Ahora existen diferentes maneras de reaccionar a este sacrificio, pero el más común es aceptarlo, con la jugada caballo por E5. Y aquí vemos nuestra idea. D4 ahora, creando un ataque doble en la posición, y uno de los propósitos de este sacrificio táctico es mantener una ventaja de espacio en el centro y, a ser posible, ganar la pareja de alfiles. De hecho, otra de las respuestas más habituales aquí con negras es continuar con alfil por D4, recuperando el peón sacrificado antes, y tras dama por D4, una de las continuaciones más habituales ahora de las negras, con casi 100.000 partidas, es dama F6. Y esto se trata ya de un error grave que podemos aprovechar para quedarnos completamente ganados en tan solo 6 jugadas. ¿Cómo continuaríais vosotros? Espero que no hayáis elegido la jugada caballo D5. Desde luego, tiene mucho sentido, ¿verdad? Estamos creando un ataque directo sobre la dama enemiga y también presionando al peón indefenso en C7. Pero el problema que tenemos aquí es que habríamos caído en un truquito enigmático por parte de las negras tras caballo F3 jaque. Estamos obligados a capturar el caballo y tras dama por D4 perdemos la dama y, por lo tanto, tenemos ahora una posición inferior. Por esta razón, dama F6 es el truquito enigmático que pueden ponernos aquí las negras, pero nosotros vamos a responder con la fortísima jugada caballo B5. Esta jugada tiene un doble propósito: defender la dama, situada en D4, ahora caballo F3 ya no funciona, y también crear un ataque directo sobre el peón indefenso en C7, desde donde estaríamos realizando un doblete, fijaos, sobre ese rey situado en el centro y sobre la torre indefensa. Además, ahora la dama enemiga está sobrecargada y no puede acudir a la defensa. Jugadas como dama D8, dama C6 o dama B6 no serían posibles por la sencilla razón de que vamos a capturar el caballo y quedarnos con una pieza de ventaja. Así que aquí, otra de las continuaciones más habituales
por parte de las negras es rey de 8 para mantener la defensa del peón, y es entonces donde llega el golpe definitivo. Dama C5, jugada fortísima, con la cual ya obtenemos una ventaja decisiva. Muchos jugadores, de hecho la mayoría de ellos, continúan con C6, evitando así la principal amenaza sobre C7. Pero vamos a dar jaque mate en tan solo 9 jugadas tras dama F8. De esta manera conseguimos ganar la partida y, por esta razón, la continuación más recomendada por los módulos se trata de caballo H6, una jugada muy rara, ¿verdad? Capturamos el peón y sencillamente quedamos en una posición con ventaja decisiva. Vamos a por la segunda trampa, que también se puede emplear contra esta imprecisión de las negras. Pero en este caso, tras caballo por E5, las negras van a optar por mantener la pareja de alfiles, con la jugada alfil D6. Nosotros vamos a continuar capturando el caballo, recuperando así la pieza, y tras alfil por E5, desarrollamos el alfil para sobreproteger nuestro peón situado en cuarta fila, que es el que nos proporciona una ligera ventaja de espacio en el centro, y vamos a poner a nuestro rey a salvo. Ahora, con nuestro rey seguro, podemos plantear ataques rápidos con F4 y E5. Así que las negras van a quitarse del medio con enroque corto y nosotros continuamos con alfil G5. Estamos realizando ahora una clavada. Como bien sabéis, una clavada es una táctica que tiene como objetivo inmovilizar una pieza enemiga, ya que justo detrás de ella se encuentra una pieza de mayor valor, como es la dama. Por tanto, después de una jugada como caballo E8 o caballo G4, sencillamente estaríamos ganando la partida. Así que el objetivo de nuestra clavada es molestar al adversario y tratar de explotarla con jugadas como F4 y E5. Aprovechando que el caballo está inmóvil, si lo atacamos con el peón, conseguiríamos una pieza de ventaja, ¿verdad? Por esta razón, las negras suelen reaccionar rápido con una jugada como H6. Y tras alfil H4, de nuevo seguimos manteniendo la clavada y creando la amenaza F4. Y es por este motivo que la segunda jugada principal de las negras se trata de G5. El objetivo de las negras es librarse de la clavada y tratar de reducir así sus problemas con jugadas como alfil por G3 o bien D6. Pero es aquí donde existe una jugada brillante, que se trata de la segunda trampa. Os dejo unos segundos por si queréis tratar de averiguarla, y es que es muy bonita, de verdad, jaquetones, fijaos. F4, una jugada fortísima que tiene como objetivo destrozar completamente la defensa del enroque enemigo. Fijaos que el rey ya está débil y por lo tanto ahora nuestro principal objetivo es tratar de abrir líneas de manera que nos permitan atacar al rey con mayor facilidad. Aquí hay diferentes capturas para las negras. La más común se trata de alfil por F4. Pero esta no funcionaría debido a que tras el sacrificio de calidad torre por F4, las negras ya están completamente perdidas. Si deciden aceptar el sacrificio de calidad, la idea es continuar con E5, presionando así al caballo clavado, y después de una jugada como torre E8, alfil por F6, dejaríamos a la dama atrapada, y si deciden continuar con D6, sencillamente tras alfil por F6 y dama E8 o dama D7, vamos a continuar incorporando nuestra dama al ataque con la jugada dama H5, y la posición es completamente perdedora para las negras. Así que aceptar el sacrificio de calidad no es un buen negocio para las negras, y tampoco lo es capturar el alfil. Fijaos que únicamente hemos cedido un peón, pero a cambio tenemos una disposición de piezas ideal para seguir atacando al rey. E5, expulsamos al caballo defensor del enroque enemigo, el enroque ya completamente destrozado, y después de una jugada como caballo H7, vamos a incorporar la dama al ataque, y ni siquiera dama G5 sería posible por torre G4, de forma que la posición de las negras seguiría estando perdida. Así que aceptar el sacrificio con el alfil no sería un buen negocio. Tampoco G por H4, ¿verdad? Ya que sencillamente capturaríamos el alfil y llegamos a la misma posición, donde el rey sigue estando muy muy débil y nuestro plan de pasar la dama al ataque con dama H5 es fortísimo. También, después de una retirada como caballo H7, caballo D5 tiene muchísima fuerza. Aprovechamos las debilidades que se han generado alrededor del enroque enemigo para situar nuestro caballo en F6 y luego incorporar la dama. Por esta razón, G por H4 tampoco es una buena opción para las negras. Y es que aquí
La manera más sensata de continuar con negras quizás sea con alfil D4, ¿verdad? Una jugada intermedia que trata de librarse de la doble amenaza en la posición. Pero es que aquí, sencillamente, tras alfil F2, somos nosotros los que conseguimos librarnos de la doble amenaza. Las negras no tienen otra que aceptar el cambio. Y el rey enemigo, como veis, está muy muy débil. Ahora E5 es una amenaza fortísima, con la misma idea de pasar la dama al ataque, y por lo tanto la posición de las negras sigue siendo perdedora. Otra opción que también se podría contemplar es G por F4. Y aquí os doy unos segundos por si queréis parar el vídeo y tratar de adivinar cuál es la jugada más fuerte de la posición. Lo cierto es que hay diferentes formas de seguir atacando al rival, pero la más fuerte, sin duda, se trata de G3. Fijaos, una jugada tranquila que tiene como objetivo continuar capturando el peón y seguir avanzando el centro móvil. Y si aquí las negras aceptan el cambio, lo que hemos conseguido es abrir la columna F, donde nuestra torre está muy activa presionando al caballo clavado, y después de una jugada como dama F3 y caballo D5, ya vamos a quedarnos completamente ganados. Fijaos, dama F3, G por H2 jaque, rey H1, rey G7 con idea de mantener defendido el caballo, pero tras caballo D5 son muchísimas piezas las que hemos incorporado al ataque, y después de caballo por F6 nos quedamos en una posición completamente ganada. Así que, jaquetones, este F4 brillante es el que nos va a permitir ganar muchísimas partidas. Vamos a por la tercera trampa, que se da en la defensa Philidor, que sucede tras D6, D4, caballo F6, caballo C3 y E5. Mi recomendación aquí es continuar con caballo F3, manteniendo la tensión central, y tras caballo BD7, jugar con G3. De nuevo, una variante también menos conocida que las principales, como alfil C4 o bien D por E5, y que tienen la misma idea: sorprender a nuestros rivales y conseguir nosotros un juego muy cómodo. Aquí nuestra idea principal es continuar fianchetándonos, poniendo al rey a salvo, y luego mejorar nuestras piezas con jugadas como torre E1, A4, B3 y alfil B2. Después de alfil E7, como os digo, vamos a poner ahora nuestro rey a salvo, y tras C6, que es una de las respuestas más habituales por parte de las negras, tenemos que anticiparnos a esa posible expansión en el flanco de dama que pretenden las negras. Y lo vamos a hacer con la jugada A4. Y aquí ahora hay diferentes formas de continuar con negras. Existen dos planes principales que son muy comunes en la defensa Philidor, que tratan de combatir con esta ligera ventaja de espacio que hemos conseguido en el centro. Una de ellas es B6, con idea de continuar luego con A6 y crear la ruptura B5, tratando de ganar algo de dinamismo en la posición. Y otra es continuar con A5, de manera más posicional, con el objetivo de habilitar la casi el posible salto de caballo hacia C5 y presionar nuestro peón situado en E4 a través de la columna E. La idea de A5, por supuesto, es evitar que el caballo pueda ser expulsado con la jugada B4, ¿verdad? Así que de esta manera, ahora el caballo está muy bien situado en C5, y después de torre E8 y jugadas de retroceso como alfil F8 serían posibles. Nosotros el truquito lo vamos a emplear contra la jugada B6. Vamos a continuar con B3 para desarrollar nuestro alfil por la diagonal desde A3 hasta F8. La respuesta más habitual aquí por parte de las blancas se trata de alfil B2, con el objetivo de presionar en el centro en el futuro. Pero alfil A3 también me gusta mucho, y es que aquí hay una trampa en la que suelen caer muchos jugadores, fijaos. Alfil B7, ahora vemos cómo nuestro alfil está ejerciendo mucha presión sobre ese peón situado en D6, y hay muchos planes ahora interesantes con blancas. Mi recomendación es continuar con D por E5, y una de las respuestas más habituales por parte de las negras es caballo por E5. Fijaos que las negras cuentan con una desventaja de espacio, así que son las primeras interesadas en cambiar piezas, de manera que la maniobrabilidad de sus piezas mejore. Pero después de caballo por E5, ya han caído en la trampa. Fijaos, caballo por E5, D por E5... dama por D8, y vamos a conseguir ganar una calidad de ventaja en plena apertura. Después de
Por supuesto, capturar con torre no sería buen negocio para las negras, ya que ganaríamos una pieza limpia con alfil por E7. Por lo tanto, alfil por D8, única captura razonable, y tras alfil por F8 quedamos en una posición con ventaja de calidad. Esta sería la tercera trampa que podéis emplear contra la defensa Philidor. Como os digo, uno de los objetivos de alfil A3 es presionar a través de la diagonal desde A3 hasta F8. Así que la continuación más correcta por parte de las negras sería D por E5 y no caballo por E5. Donde nuestro objetivo ahora es situar un molestísimo alfil en D6. Fijaos que las casillas negras han quedado algo débiles. En caso de que las negras decidan continuar capturando el alfil, nosotros vamos a mejorar nuestra posición con torre a D1 y, aprovechando la ventaja de espacio, conseguimos una posición dominante gracias al control sobre la columna abierta. Ahora caballo C5 no sería posible porque sencillamente estaríamos ganando un peón limpio después de caballo por E5. Como os digo, muy interesante alfil A3 para tratar de sorprender a vuestros rivales. La cuarta trampa se da en la defensa francesa, que sucede tras E4 y E6. El objetivo de las negras es preparar la ruptura D5 en la siguiente jugada. Y nosotros vamos a sorprenderlos con dama E2. Y qué curioso, jaquetones, porque ahora D5 se trata de una imprecisión, ¿ya? Aquí podríamos continuar capturando el peón. La recaptura no es posible debido a que el peón está clavado. Y tras dama por D5, caballo C3, dama A5 y B3, vamos a conseguir posiciones muy interesantes. Nuestro objetivo es fianchetarnos en el flanco de dama, enrocarnos en largo y lanzar una avalancha de peones contra el flanco de rey enemigo. De esta manera vamos a conseguir, como os digo, ganar muchísimas partidas. De hecho, en esta posición, antes de realizar la jugada B3, vamos a ocupar primero el centro con D4. Y fijaos que es una especie de escandinava, donde las negras han llevado su dama hacia A5, pero en este caso el peón de E6 ya entorpece la salida del alfil de casillas blancas, ¿verdad? De hecho, este es uno de los objetivos de jugar con dama E2. Así que aquí las negras van a tratar de desarrollar rápido su flanco de rey para poner a su rey a salvo, y tras alfil D2, C6 y caballo E4 ya estamos creando un ataque a la descubierta sobre la dama enemiga y la posibilidad también de seguir capturando en F6 y arruinar la estructura de peones del rival. Por este motivo, aquí las negras suelen continuar con dama D8. Y tras caballo por F6 y dama por F6, vamos a enrocarnos rápidos. Y aquí muchos jugadores, de hecho se trata de la jugada más empleada, atendiendo siempre a la base de datos del chess. Es dama por D4. Quedando en una posición ya completamente perdida. Os dejo unos segundos por si queréis parar el vídeo y tratar de adivinar cuál es la combinación ganadora. Espero que no hayáis elegido la jugada alfil A5, porque esta no sería suficiente. Por suerte, las negras aquí tienen una jugada intermedia con dama F4 y después de rey B1 podrían librarse de la amenaza con caballo D7, por ejemplo. Por ello, aquí la jugada ganadora se trata de alfil G5, perdón, alfil G5, de manera que ahora cualquier retirada de dama supondría el jaque mate en la octava fila, ¿verdad? Después de dama C5, por ejemplo, torre B8, conseguimos ganar la partida en tan solo 10 jugadas. Así que aquí las negras se verían prácticamente obligadas a continuar con dama B6 para al menos poder entregar la dama y que el cambio sea más o menos equilibrado. Pero lo cierto es que la posición ya es de clara ventaja blancas debido a la mala situación del rey enemigo, y después de jugadas como caballo F3 y dama C4, caballo E5, alfil E2 y torre D1, vamos a conseguir quedarnos en una posición, como os digo, con una buenísima ventaja. Vamos ahora por la quinta trampa, que se da en la defensa escandinava con dama por D5, una de las respuestas principales por parte de las negras. Nosotros vamos a continuar con caballo C3, aprovechando que esa dama está muy vulnerable en el centro y podemos continuar desarrollando con ganancia de tiempo. Dama D8, una de las opciones más sólidas por parte de las negras, y nosotros sencillamente vamos a ocupar el centro con nuestro peón D, consiguiendo así una ligera ventaja de espacio. Caballo F6, caballo F3, E6 y alfil G5.
Aquí hay otro truquito enigmático que quiero que también aprendáis, que se da después de la jugada alfil G4. Una de las respuestas más correctas es H3, pero también existe la posibilidad de continuar con alfil C4. Y muchos jugadores continúan con la jugada, por ejemplo, A6 o bien caballo B D7. Pero los problemas que tienen aquí las negras son muy fuertes. Y es que tras caballo E5 ya estaríamos quedándonos en una posición completamente ganada. Este salto de caballo, con sacrificio de dama incluido, nos deja en una posición con clara ventaja. Si, por supuesto, aceptan el sacrificio, después de alfil por F7 estaríamos dando jaque mate, y si deciden retroceder con su alfil para defenderse de la amenaza de jaque mate, continuamos de nuevo sacrificando a la dama y ganamos la partida en la siguiente jugada. Este es un golpe táctico muy temático que quería que supieseis. E6, alfil G5, alfil E7 y alfil D3. Fijaos que vamos a desarrollar fácilmente nuestras piezas aprovechando la ventaja de espacio que nos proporciona nuestro peón situado en cuarta fila. Enroque corto por parte de las negras y dama E2. Y ante esta desventaja de espacio, las negras ahora tienen problemas para desarrollar su alfil de casillas blancas, ¿verdad? Que está encerrado dentro de la cadena de peones. Por eso, muchos jugadores, de hecho se trata de la segunda respuesta más habitual, continúan con B6. Con un propósito muy sensato, que trata de desarrollar el alfil de casillas blancas a través del fianchetto. Pero el problema que tienen aquí las negras es que ya han quedado completamente perdidas. Y además, es un truquito enigmático muy parecido a uno de los más empleados en mi sistema cole. Os dejo unos segundos, pero estoy seguro de que ya la mayoría de vosotros lo habéis localizado. Alfil por F6, eliminamos al caballo defensor del punto H7 y tras alfil por F6, dama E4, creando una doble amenaza en la posición, sobre la torre indefensa situada en A8 y sobre el peón débil del enroque en H7. Después de C6 llegaría el jaque mate en la siguiente jugada y si deciden defenderse con G6 vamos a capturar la torre y quedamos en una posición completamente ganada. Vamos a por la sexta trampa, que en este caso se da en la defensa siciliana. Tras la jugada caballo F3, aquí las negras tienen múltiples opciones, pero en este caso vamos a profundizar en la variante moderna, tras D6. Nosotros vamos a continuar con alfil E2, una jugada muy enigmática que tiene un objetivo muy directo, ocupar el centro con la jugada C3 y D4. Por ello, las negras pueden anticiparse a este plan con la jugada caballo F6, creándonos molestias sobre el peón central, y ahora una jugada como caballo C3 o D3 se desviaría de nuestros objetivos, ¿verdad? Que es ocupar el centro, como os digo, con C3 y D4. Por ello, aquí nuestra jugada enigmática es C3. Invitamos a las negras a capturar el peón, ya que se trata de un error grave que seguro que la mayoría de vosotros también conocéis. Caballo por E4, que es una jugada empleada por más de 100.000 jugadores, y después de dama A4 estamos ganando la partida. Creamos un ataque doble sobre el rey en el centro y sobre el caballo indefenso. Ahora las negras no tienen forma de defenderse de esta doble amenaza y por tanto vamos a quedar con una pieza de ventaja, ni más ni menos. Pero ¿cuál es el objetivo de este C3, como os comentaba? Ocupar el centro rápidamente con D4, así que si las negras deciden continuar con caballo C6, ahora estarán pensando, bueno, ya no existe el truquito enigmático con dama A4, así que D4 no es posible. ¡Nada de eso, caquetones, fijaos! D4 y de nuevo, perdón, en este caso D4 sería la jugada correcta y caballo por E4 de nuevo sería la jugada errónea en la posición, ya que después de D5, como habéis visto, creamos un ataque directo sobre el caballo que precisamente es el encargado de taponar la diagonal desde A4 hasta E8. Ahora las negras se ven obligadas a retroceder con su caballo o bien a seguir avanzándolo hacia E5. Sencillamente, con dama 4 ya estaríamos ganando, pero podemos continuar encima simplificando aún más la posición para que la ventaja sea más notoria. Alfil D7, dama por E4 y quedamos ya en una posición completamente ganada. Como os digo, la mayoría de jugadores, o muchos de ellos, jugadores avanzados, conocen este truquito enigmático. Por tanto, la mayoría podrá continuar con caballo C6 y después de D4
El objetivo, como os digo, es ocupar rápidamente el centro y esta posición es muy muy cómoda para las blancas. Después de E6, sencillamente, podríamos continuar avanzando nuestro centro de peones y gracias a esta ventaja de espacio que hemos conseguido en el centro, vamos a conseguir quedarnos en una buenísima posición. Fijaos. C4, ahora nuestro objetivo sería poner a nuestro rey a salvo, continuar desarrollando nuestras piezas y presionar en la posición del rival. Vamos ahora a por la séptima trampa que se da en la siciliana con E6, fijaos, E4, C5, caballo F3 y E6. Nosotros, de nuevo, vamos a realizar la jugada astuta de alfil con alfil E2. Y aquí, muchos jugadores optan por reaccionar rápidamente en el centro con la ruptura de 5. Nosotros vamos a continuar capturando en el centro y poner a nuestro rey a salvo. Caballo F6, torre E1 y cuidado, jaquetones, porque aquí muchos de vuestros rivales podrían obviar la amenaza de jaque mate presente en esta posición. Si, por ejemplo, realizan un juego lento con A6, quedarían completamente perdidos después de alfil B5. Gracias a este ataque a la descubierta, conseguimos dar el jaque mate al rey enemigo en el centro. Por ello, aquí las negras continuarán evitando esta fortísima amenaza con una jugada como alfil E7. Y ahora nuestro objetivo es avanzar nuestro peón D para fijar la principal debilidad de las negras, que se trata del peón de dama aislado en D5. Enroque corto, caballo C3, caballo C6 y D por C5. Un peón aislado es aquel que no cuenta con peones de su mismo bando en las columnas adyacentes. Por tanto, este debe ser defendido por piezas menores como caballos y alfiles y suelen suponer un incordio para los rivales, ya que, fijaos, después de alfil C5 vamos a presionar a las piezas encargadas de defender al peón aislado y no resulta sencillo mantener la defensa del peón. Una de las respuestas más habituales aquí con negras es continuar avanzándolo con D4. Nosotros vamos a incorporar nuestro caballo en el centro, creando ahora una doble amenaza en la posición. Y después de alfil E7, sencillamente vamos a continuar cambiando piezas y atacar con alfil B5. Seguimos poniendo mucha presión sobre el peón aislado. De hecho, aquí una jugada como A6 ya sería perdedora. Después de alfil por C6, B por C6, caballo por F6, dama por F6 y dama por D4, estaríamos consiguiendo un peón de ventaja, entrando así en un final completamente ganado, en caso de que las negras continúen aceptando el cambio de damas. Por tanto, muchos jugadores aquí con negras tratan de buscar algo en la posición con alfil G4, creando una clavada sobre nuestro caballo. Pero fijaos, el resultado es exactamente el mismo. Vamos a continuar capturando el caballo y si deciden recapturar, después de caballo por F6, dama por F6 y dama por D4, de nuevo estamos ganando el peón. Por ello, las negras aquí se han dado cuenta que alfil G4 no es suficiente para defenderse de la amenaza y, por ello, muchos continúan con alfil por F3. Piensan, bueno, si las blancas ahora continúan capturando mi alfil después de B por C6, ahora caballo por F6 ya no sería tan grave, ¿verdad? Al menos estarían manteniendo a su peón en el centro, sano y salvo. Pero el problema, jaquetones, es que alfil por F3 se trata de un error grave que podemos castigar con la jugada intermedia caballo por F6. Esta jugada no solo crea una amenaza de jaque, sino que también libera la diagonal de nuestro alfil que había capturado antes al caballo enemigo. Por tanto, después de dama por F6, vamos a conseguir quedarnos con una pieza de ventaja, ni más ni menos. Fijaos. La combinación ha sido alfil por C6, alfil por F3, caballo por F6 jaque, dama por F6 y alfil por F3. Y este truquito enigmático lo he empleado contra jugadores de un nivel medio, un elo aproximado de entre 2.000-2.200 puntos. Así que cuidado, jaquetones, porque es una línea con la cual podéis quedaros con una pieza de ventaja en muy pocas jugadas. Vamos ahora por la octava trampa que se da en la siciliana con caballo C6. De nuevo, nuestro objetivo es realizar la jugada astuta de alfil con alfil E2 y tras E5, aquí llega una jugada muy enigmática y que seguro muchos de vosotros os quedaréis sorprendido después de ver alfil C4. Diréis, pero bueno, rey, si siempre nos has dicho la importancia de no perder tiempos durante la apertura, no muevas dos veces la misma pieza durante la fase inicial de la partida. Pero hay veces que las pérdidas de tiempo están justificadas
y esta es una de ellas. Alfil C4 se trata de la recomendación por parte de los módulos de análisis. Y es que el objetivo de situar al alfil en C4 es poner mucha presión sobre ese peón débil en F7. Ahora que las negras han avanzado su peón E, no tienen manera de bloquear la diagonal de nuestro alfil con jugadas típicas como E6. Así que alfil C4 genera muchos problemas a las negras. De hecho, aquí la continuación más habitual ahora es continuar con caballo F6 y tras caballo G5 ya estamos entrando en terreno muy, muy pantanoso. Creamos la amenaza directa caballo por F7 o bien alfil por F7, ¿verdad? Así que aquí la mayoría de jugadores continuarán con D5. Nosotros vamos a capturar el peón y tras la recaptura caballo por D5 ya vamos a quedarnos en una posición con clara ventaja. Después del sacrificio táctico, caballo por F7. Ahora no existe una manera sensata de rechazar el sacrificio y por tanto las negras se ven obligadas a aceptarlo con la jugada rey por F7. Nosotros vamos a continuar con dama F3 y tras rey E6 seguimos poniendo mucha presión sobre el caballo clavado, sumado a que el rey enemigo ahora está muy muy débil en el centro. Caballo B4 es una de las opciones principales por parte de las negras para mantener así a su caballo defendido, pero sencillamente tras enroque la posición está completamente perdida. Una de las respuestas ahora más habituales de las negras es continuar con A6, con idea de B5. Pero esto no soluciona sus problemas, ya que después de caballo por D5 y caballo por D5 podemos continuar con la fortísima jugada D4. Torre E1 también sería posible. Si ahora las negras deciden continuar con B5 con su plan, después de torre E1, la posición está completamente perdida. Fijaos, torre por E5 y después de la retirada rey D7, vamos a continuar con torre por D5 y tras alfil D6, D por C5, sería más que suficiente para llegar ya a una posición completamente ganada. El rey está muy muy débil, vamos a recuperar la pieza sacrificada y por tanto quedamos en una posición completamente ganada. Fijaos, caballo por F7, sacrificio táctico, atraemos al rey hacia el centro y de este modo conseguimos castigarlo de manera brutal. Vamos a por la novena trampa, que en este caso se da en la defensa alequine, una defensa moderna, también muy popular, con piezas negras, contra la cual nosotros vamos a seguir avanzando nuestro peón. Caballo D5, C4, seguimos atacando al caballo y tras caballo B6 seguimos atacándolo con C5. Después de caballo D5, algunos diréis, pero bueno, ¿de qué trata esta defensa? Las negras solo han movido el caballo y las blancas ya han realizado varios movimientos de peón y de hecho los tienen muy avanzados, ¿verdad? Pues precisamente este es uno de los objetivos de el jugador de negras que emplea la defensa alequine: incitar al blanco a avanzar los peones y que de algún modo puedan quedar débiles. Pero lo cierto es que con un juego correcto por parte de las blancas van a conseguir una buenísima posición. De hecho, aquí mi recomendación contra esta variante es continuar ahora con caballo C3 y tras caballo por C3 y D por C3 logramos activar la dama en la columna D y esto nos va a proporcionar muchísimo dinamismo, fijaos. D6 es una de las respuestas más habituales por parte de las negras, tratando de librarse así de la desventaja de espacio. Y tras dama B3, ya vamos a poner muchos problemas en la posición de las negras. ¿Cuál es el objetivo de este dama B3? Ahora las negras tienen dos posibles capturas, ¿verdad? D por C5 y D por E5. La más habitual es D por E5, con idea de ganar un peón de ventaja y dejar también a ese peón muy mal situado en C5. Ahora, después de una jugada como E6, ya podrían continuar atacándolo. Es un peón doblado en la columna C que aparentemente no genera ningún problema a las negras. El problema que tienen aquí las negras es que después de la jugada alfil G5 vamos a crear muchísimos truquitos enigmáticos. De hecho, una de las respuestas más habituales ahora por parte de las negras es caballo C6. Un error grave, cuando realmente no lo parece, ¿verdad, jaquetones? Las negras están haciéndolo bien, desarrollando una pieza sobreprotegiendo su peón situado en E5, que de momento no está siendo atacado, pero sí podría serlo rápidamente con caballo F3.
y la idea sencillamente sería luego continuar con jugadas como F6, E6 y tratar de poner a su rey a salvo. Pero es que este juego lento lo vamos a castigar ahora con la jugada torre D1, una jugada muy muy fuerte y que ahora vais a ver el sentido de alfil G5. Que parecía una jugada rara, ¿verdad? Cuando la hemos visto antes, alfil G5, ¿para qué? ¿Qué hace ese alfil ahí? Pues ahora vais a ver. Torre D1, creamos un ataque sobre la dama, que ahora está muy vulnerable, en la columna abierta, alfil D7, única manera de defenderse de la amenaza, y alfil C4, y logramos una posición completamente ganada. La amenaza, por supuesto, es alfil por F7, castigando a ese rey enemigo en el centro, y E6 no es posible por alfil por D8. Aquí veis el sentido de la jugada alfil G5. Por tanto, aquí las negras no pueden continuar con caballo C6, y se trata, como os digo, de la opción principal, atendiendo a la base de datos de chess, con muchísimas partidas. El porcentaje de victorias del blanco, os podréis imaginar lo bueno que es. Por ello, aquí, la continuación más recomendada, atendiendo a los módulos de análisis, es dama D7. Pero es una jugada muy difícil de ver, ¿verdad? De hecho, es la única que consigue resistir en esta posición. Nosotros, de igual modo, vamos a continuar mejorando nuestra torre a través de la columna abierta y después de una jugada como, por ejemplo, dama F5, vamos a retroceder con nuestro alfil y aprovechar esta ventaja de desarrollo para seguir atacando a ese rey enemigo en el centro que está muy vulnerable. Vamos a ver la décima y última trampa, que en este caso se da en la defensa Petrov, o también conocida como la defensa rusa. Sucede tras caballo F3 y caballo F6. Las negras, en lugar de defender su peón situado en E5, como veíamos antes con la jugada caballo C6, deciden atacar a nuestro peón situado en el centro. De hecho, aquí hay una línea muy interesante con negras que quiero enseñaros antes para que entendáis el truquito enigmático posterior. Fijaos, después de caballo por E5, una de las respuestas más habituales con negras es D6. Tras caballo F3 y caballo por E4, entramos en la variante principal de la defensa rusa, donde existen muchísimas partidas de grandes jugadores con líneas muy, muy, muy analizadas, y por tanto es algo que en el repertorio enigmático con E4 queremos evitar. Pero hay otra opción que tienen las negras, que es continuar con caballo por E4. Y diréis, pero bueno, aquí existe un truquito enigmático que es muy típico, ¿verdad?, de la defensa rusa. Dama E2, y si las negras ahora deciden retroceder con su caballo, después de caballo C6, conseguimos ganar gracias a este ataque a la descubierta. Damos jaque, y ahora las negras no tienen manera de librarse de la captura caballo por D8, o bien caballo por E7. Pero el objetivo de las negras, tras dama E2, perdón, es continuar con dama E7. Es una línea secundaria de la defensa rusa, muy empleada también por jugadores de élite, y que tiene líneas muy interesantes. La idea es continuar con D6, aprovechando que ese caballo está clavado, no puede ser retirado, y por tanto, sorprender a las blancas y llegar a posiciones muy interesantes. Ahora vais a entender un poco más cuál es el propósito de la jugada caballo C3. En este caso, vamos a proteger nuestro peón situado en el centro y ahora sí, preparar la captura sobre E5. Alfil B4 es una de las respuestas también principales por parte de las negras y nosotros sencillamente vamos a continuar capturando el peón. Las negras van a querer recuperarlo rápido con una jugada como alfil por C3 y después de D por C3, importante que recordéis esta recaptura con el peón D, ahora caballo por E4 se trata de un error. Y diréis, pero bueno, rey, ¿por qué? Si antes justo habíamos visto que tras dama E2, las negras podrían continuar ahora con dama E7 y llegamos a posiciones interesantes después de D6. Pero jaquetones, ¿qué ha cambiado en la posición? Fijaos, ¿qué ha cambiado en esta posición respecto a la que veíamos antes? El alfil de casillas negras del rival ha desaparecido y esto, por tanto, ha dejado débil el flanco de rey. Y así es como podemos castigar esta imprecisión de las negras, con la jugada dama G4. De esta forma vamos a quedarnos en una posición ya con clara ventaja. Ahora dama E7, con la misma idea de continuar con D6, no sería posible porque la continuación ganadora ahora de las blancas es dama por G7. Mantenemos la defensa de nuestro caballo y creamos un ataque directo sobre la torre enemiga. De hecho aquí
La opción más recomendada por los módulos de análisis es continuar defendiendo la torre con dama f6, forzando de algún modo el cambio de damas y sencillamente llegamos a una posición en la que hemos ganado un peón de ventaja y tenemos la pareja de alfiles. Así que, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir, verdad, jaquetones? Por tanto, después de dama g4, ahora las negras no tienen muchas formas de librarse de la amenaza. D6 es una de las más recomendadas, pero caballo f6 es una de las más empleadas atendiendo a la base de datos de Lichess. Después de dama por g7 y torre f8, vamos a quedarnos completamente ganados con la jugada alfil g5. Después de la jugada alfil g5, ahora las negras no tienen forma de librarse de la clavada. De hecho, alfil por f6 llega en muy buenas condiciones porque conseguimos dejar atrapada a la dama enemiga. Así que d6 sería una manera de conseguir resistir, pero tras alfil por f6 tampoco solucionaría los problemas por la presencia de nuestro caballo en el centro. Así que, jaquetones, como os digo, caballo por e4 aquí sería un gravísimo error y que muchos jugadores pueden caer en él debido a esa línea que habíamos visto antes con ideas de dama e7 y d6. Pero vamos a castigarlo con dama g4, creando este ataque doble, de manera que vamos a conseguir una posición completamente ganada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, jaquetones. Déjame en los comentarios cuál de estas 10 trampas te ha parecido la mejor. Y recuerda que si quieres aprender más sobre mi repertorio enigmático e4, puedes hacerlo accediendo a las clases gratuitas que te he dejado un poco más abajo en los comentarios. ¡Vamos, jaquetón, que es gratis! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós!